Mi mamá desde pequeña nos enseñó el arte de tejer. Y eso es la obligación que nosotros tenemos como madre de familia, dejar esa herencia, ya sea el tejido o la pintura o otra cosa para sostener la vida. Lamentablemente en mi tiempo escolar, un día, yo estoy en segundo grado, mi mamá me dice, yo voy a tejer un huipil. Cuando hay actividades escolares, eso quiero que usted ponga, me dijo. Y empezó a hacer desde cuando comenzó el ciclo de escolar. Y yo feliz andaba en la escuela y todo. Pero llegó el momento cuando salimos a desfilar 15 de septiembre. Antes nos decía la maestra, ahora la ley de aquí, todos tienen que hacer un uniforme. Si alguien no quiere hacer ese uniforme, está descartado para no ir. Entonces mis compañeras orgullosamente decía, yo señor, yo voy a hacer el uniforme, yo también, y todo mundo se levantaron para hacer ese uniforme. Y porque mi mamá eso me ha dicho a mí, desde enero comenzó un tejido, yo no levanté mi mano. Y entonces me preguntaron, ¿usted se va?, me dice. No sé, señor, le dije. Y así se quedó. Bueno, el que no hace uniforme va a perder sus 10 puntos de examen. Los que hacen uniforme seguro van a ganar el grado. Y entonces, en ese entonces, que era pequeña, no pensaba qué es lo que y me iba a suceder. Cuando llegó ese momento, mi mamá me dice, bueno, aquí está tu huipil, aquí está tu corte, eso vas a usar. Yo empecé a llorar. Mamá, pero fíjese que mi maestra no me deja usar ese traje, porque todos van a uniforme, están uniformados para salir en ese. Yo no me voy, le dije. ¿Cómo va a ser? Trabajé desde enero hasta ahora. ¿Usted no va a poner esto? No, póngalo y vamos. Me llevó mi mamá a la escuela. Cuando llegamos en la escuela, la directora venía a vernos. ¿Qué si no solo yo tenía esa idea, pues, de portar el traje bien bonito? Habían otras compañeras allí, y nos dijo la dictadura, bueno, ustedes no se quedan, no van a desfilar, solo los que están uniformados se van a ir al desfile. Pero así con una cara fuerte y enojada, y mi mamá, cuando vi mi mamá, vi la cara muy triste, y yo me acerqué con ella. Ya ve lo que me están haciendo, le dije. Yo no me voy a ir si pierdo mi grado, porque no me hicieron uniforme. Pues así se va a quedar. Entonces mi mamá me dijo, sí, mija, así es la vida aquí. Porque no quieren que ustedes se van por el traje. Vamos pues, regresemos. Regresemos, no vas a participar, y nos fuimos para la casa.
Y ahí es cuando me di cuenta que había mucha marginación a nosotras indígenas. Y en ese entonces, cuando empecé a pintar, pero eso se puede hacer una obra, dejar plasmado, como le digo, hacer una pintura a través de esas historias que han pasado. Yo puedo hacer. Yo no quiero que alguien me dice que mi traje no sirve. Yo siento que es mi segunda piel.